Hola audiencia, nuevamente otro miércoles, otra edición de Orgullosamente Argentino. Acá estamos nuevamente promocionando nuestros productos a todo este mundo que nos escucha y nos sigue semana a semana. No podemos dejar de hacer un comentario sobre la situación que la Argentina está pasando en este momento respecto a unas votaciones que fueron las PASO y ha creado una incertidumbre no solamente social sino empresaria, industrial y demás, que es un tema que tocaremos en nuestro corolario, en nuestra mesa redonda de final de programa. Ahora le damos la bienvenida a toda nuestra audiencia. Gracias por todos los mensajes que hemos recibido, asimismo los mails y el chat, y trataremos de ir contestando a todos porque casualmente los pedidos de información por el chat han sido muchos a través de las noticias que en el mundo han salido sobre las votaciones que hubo en nuestro país. Pero ya hablaremos en la mesa redonda de corolario. Antes quiero hacerle una lectura a todas las pymes argentinas para decirles que se abrió la convocatoria para el Premio Exportar 2019, un reconocimiento a las empresas, instituciones y emprendedores argentinos que se destacan por hacer aportes significativos a la actividad cultural y exportadora. Hasta el 16 de agosto, quiere decir que quedan 2 días nada más, las empresas que quieran participar podrán postularse en la categoría de primera de exportación, innovación en la exportación, emprendedor global, pionero exportador, internacionalización, mujer exportadora, economías regionales y ADN exportador. Ese galardón es organizado por la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional. Los ganadores se darán a conocer en el mes de octubre y serán premiados con un incentivo económico de $5.000 para invertir en acciones de promoción. Recibirán por 2 años la licencia de la marca País Argentino y tendrán presencia destacada en buyargentina.gov.ar. Para postularse al premio, los interesados deberán ingresar con su CUIT y clave en el sitio de la agencia y elegir la categoría en la que se desea participar y completar el formulario correspondiente. No pretendemos justamente que hayan anotado todo esto, pero sí tienen nuestro mail y nuestros teléfonos en los cuales pueden requerirnos esta información que les hemos leído y se las reenviaremos gustosamente. Igualmente queremos felicitar a todas las empresas, a los innovadores que se dedican a la exportación, porque hoy, casualmente, 14 de agosto, es el Día del Exportador. Bien, dicho todo esto, Juan nos va a interiorizar en los temas que vamos a tratar hoy en el programa. Bueno, ¿cómo estás, José? Hola a todos. Hoy vamos a tener entonces, digamos que hoy el programa, como una vieja canción de los 70, podríamos llamarlo Puente sobre Aguas Turbulentas. Tal cual. A pesar de todo, el puente está bien estructurado y vamos a seguir adelante con lo nuestro y de alguna manera es el camino a seguir, sin duda. Hoy vamos a tener desde Madrid, de España, a Mirta Martín, nuestra corresponsal, que nos va a mostrar una serie de productos que se venden allá en España actualmente y nos va a hablar un poquito de toda esta cuestión comercial, ¿no? Por otro lado, vamos a tener a Daniel Vilariño, productor y DJ de tango, que nuevamente vamos a volver sobre el tema de la música, esta música popular que a nosotros tanto nos representa en el exterior. Y bueno, lo dejo a él que después nos va a comentar con detalle toda la exposición que tiene preparado para todos ustedes. Bien, iniciamos entonces con nuestra columna habitual de la página de la innovación a cargo del doctor Fernando Brom, que lo tenemos acá con nosotros. Fernando, bueno, muchas gracias. Qué bueno el pie que me dio José María con esto de un premio nacional a al fomento del emprendedurismo exportador. Algo que es muy importante decir, el turismo es una industria sin chimeneas, y no solamente se puede ser innovador exportando productos, sino también importando extranjeros, porque eso es fuente de divisas. Esto es algo que muchas veces no se ve. Justamente ayer, preparando esta charla, esta breve columna, veía que en España, en la Universidad Complutense, había un catedrático muy industrialista que negaba que el turismo fuera más importante que la industria, con lo cual no conoce los datos del PBI. Del PBI de España, el 10% es la industria turística, y eso representa también el 10% del empleo. Porque el turismo no es solamente el barco, el avión, es el comercio, es la gastronomía, es el teatro, es el alquiler de auto, es el alquiler de departamento, la bicicleta que se alquila, todo lo que mueve, y hoy con una facilidad gigantesca que es Internet. O sea, hay algo que es muy importante ya establecer, que el turismo se ha democratizado enormemente. Hoy puede viajar muchísima gente. Antes viajar era carísimo. Yo me acuerdo cuando me recibí en el colegio, éramos 9 hermanos, así que viaje de egresado no iba a haber, pero el viaje a Europa de mis compañeros costaba $7.000 de aquella época. De hoy deben ser 80, de hoy son $80.000. Sí, sí. Lo que hoy vale 800. Entonces, yo creo que el turismo es algo invisible, es algo que muy pocos le prestan atención, pero realmente puede dar vuelta a la economía de un país como la dio vuelta a la de España. Ahora que vos que montás España, España siempre hizo un esfuerzo para el turismo, para el tratamiento de los turistas, para que se sientan cómodos, bien atendidos y demás. ¿Se puede considerar que es la primera industria en España el turismo? No es es la primera de los servicios. Ajá. El 70% del PBI de España es servicios, y dentro de los servicios el 15% lo está haciendo la industria del turismo y todo lo que está vinculado al viaje y turismo. Es muchísimo. Es muchísimo, por supuesto que es muchísimo. Claro. Y algo interesante, que la Asociación Mundial de Agencias de Viaje postula 3 objetivos fundamentales que tiene que tener el turismo. Primero, viajes seguros. El tema de la seguridad de las personas y la seguridad física, por ejemplo, en caso de terremotos, en caso de desastres ambientales, como puede ser un volcán, un tsunami, como claro, pasó en Tailandia, en Indonesia, es un factor crítico en el tema turismo, y creo que nosotros, Argentina, en eso tenemos bastante a favor. Tenemos un clima muy benigno y casi diría igual o más sol que el que tiene España. Decime, ¿vos podrías decir que la Argentina en estos últimos tiempos ha innovado con respecto a la industria del turismo? Bueno, tenemos unicornios como Despegar, que realmente, unicornios toda industria, toda empresa que ha pasado los $1.000 millones de cotización bursátil, y yo creo que hemos sido innovadores. Argentina, y además copia rápidamente lo que funciona. La ciudad de Buenos Aires tiene hoy una red de bicicletas, una red de teatros y de espectáculos que yo creo que debe estar dentro de, quizá Daniel, que es un buen viajero, nos lo pueda decir, que está con categoría mundial. Lo que se dice World Class. Buenos Aires tiene espectáculos de todo tipo, teatrales, culturales, al aire libre, gratuitos, pagos, que creo que están a nivel internacional. ¿Y está a nivel el turismo nuestro para darle calidad de vida al turista? ¿Para darle lo que el turista quiere y pide? Bueno, es muy exigente a veces el turista. Es exigente y además es impaciente, porque esto de Internet lo que ha hecho es conectar muy rápidamente, y que además la gente deje de ser marquista. Antes había X nombres de cadenas de hoteles que aseguraban 4 o 5 estrellas. Hoy hay gente que ha democratizado su estadía. El promedio son 12 días. Y el gasto promedio por turista son $1.000 en esas estadías, no, la estadía de 12 días. En 12 días. Estoy hablando de las 7 millones de personas que vienen a la Argentina todos los años. Ajá. El 2017 vinieron 6 millones, el 2018 7 millones y este año está cerrando en 8 millones de turistas. Se viene incrementando, ¿no? Se viene incrementando y esa es una muy buena noticia también. 8 millones de turistas a un promedio de gasto de $1.000 y algo de dólares. Estás hablando de 8.000 millones de dólares, no es poca cosa, ¿no? Que en el ranking mundial como porcentaje del PBI estamos en el puesto 20, sobre 185 países. España está en el 7º. El número 1 es Estados Unidos y China, que tienen enorme masa de visitantes por el poder que tiene del lado de Estados Unidos y del lado de la curiosidad la China, ¿no? Sí, sí. El valor del dólar que tenemos ahora ayuda a que venga más turismo. Y no te quepa duda. No te quepa duda, pero no es una buena noticia que el dólar esté caro. No, para nada. Dólar alto y salario bajo. Así es. Entonces, yo diría que el dólar sea estable, porque tampoco un turista que pasa lo que está pasando, que cuando toma el avión tiene un tipo de cambio y cuando se va el tipo de cambio se duplicó, no es una imagen seria para ningún país. No, para nada. No, en absoluto. En absoluto. Así es. Dentro de América del Sur, ¿quién de los países es más receptivo en el turismo? En América del Sur somos terceros. Número 1 México, por vecindad con Estados Unidos, sí. Y número 2 Brasil. Empatados estamos con Brasil. El año pasado fue el primer año que por complicaciones en Brasil y por estabilidad argentina hasta que tuvimos la gran devaluación, nosotros superamos por 200.000 turistas el turismo receptivo que tuvo Brasil. Ah. Bien. O sea que se va avanzando, se va creciendo. Se va avanzando, ¿no? Y yo creo que lo más fuerte que tiene Argentina es la multiplicidad de rutas, caminos, paisajes. Tenemos los 4 climas. Claro. En un mismo mes del año. Tenés tropical y tenés nieve. Sí. Entonces, sí. Y ruta del vino y el espectáculo cultural de Buenos Aires. O sea, en esta cruz que es Argentina, a lo largo y ancho tenés... Para 4 menúes alternativos en 12 días podés haber transitado 4 países totalmente distintos. Qué maravilla, ¿no? Qué maravilla. Sí. Es una industria sin chimenea y además, bueno, tenemos genios de la música como Barenboim o lo que fue Piazzolla o lo que es Marta Argerich, o en tango ya nos hablará Vilariño, y creo que en todas las actividades culturales hay realmente... figuras que se han destacado y que son atracción, polo de atracción internacional. A nivel provincial también se ha desarrollado, hay mucho interés provincial en el desarrollo de infraestructura para el turismo, que no es poco, ¿no? Rutas, servicios de, bueno, hotelería básicamente, pero digamos que es un negocio que es importante para el turismo, pero es un negocio en sí mismo, pero todo lo que es rutas, servicios de alquileres de autos, todo lo que es servicio... para compras y todas estas cuestiones, yo creo que se ha invertido mucho en los últimos años y es de interés provincial. Yo me listé 7 negocios dentro de lo que se llama genéricamente turismo, en los cuales realmente somos número 1. Turismo deportivo, polo Argentina es número 1 del mundo. Necesitas tener buena ruta. Para poder ir a Luján, Pergamino, Junín, tenés que tener una buena ruta. Fútbol ni hablar, tenis ni hablar. Tenemos hoy en los top 40 5 argentinos. O sea, todo lo que sea deportivo tiene un atractivo enorme. Después tenemos el gastronómico, que tiene rutas de lo que se les ocurra, el vino, de la carne, de lo que sea la pasta, la hierba. Fruta, la hierba, que ya le hemos dado un programa. Después tenemos turismo ecológico, donde realmente es imbatible. La Patagonia es el lugar del mundo más... ecológico que existe en la tierra. Después tenemos el educativo. Yo soy profesor en posgrados, muchos estudiantes de todo el mundo, incluido Francia, Alemania, que vienen a hacer posgrados en Argentina. Por costo y por nivel. No es solamente que sea barato y que Buenos Aires sea una ciudad de clase nivel internacional, sino que además... están muy contentos con el nivel educativo. Sí, es el nivel académico, está entre los primeros, ¿eh? Hubo una encuesta hace poco y el nivel educativo para la UBA estaba entre los 10 primeros. Sí, ¿no? Sí, sí, la Universidad de Buenos Aires está muy bien calificada. El motoshipping, que lo tenemos en la provincia de Santiago del Estero, también es un deporte que se ha afianzado y viene todos los años, ¿no?, a competir internacionalmente. Y eso trae mucha gente. No, Santiago del Estero es un buen ejemplo de provincia que se está preparando muy fuerte para algo que es inédito, que es el turismo receptivo internacional, ¿no? Claro. ¿Sí? Totalmente sí, sí. Impensado, ¿no? Porque uno podría pensarlo en otras provincias que con más muestras naturales y, bueno, la creatividad que ha tenido Santiago del Estero es indudable. Lo más fabuloso... Con foco en la externa de Rigondo, ¿no? Tenemos cancha de golf, tenemos este autódromo, claro. Bueno, hotelería, varias, hotelería muy importante, tradicional, nueva, 5 estrellas, la verdad que... Sí, yo creo que el clima es algo fundamental porque el sol y el buen tiempo es algo que es fundamental para el turismo y en eso Argentina tiene una garantía de un 80% de días sí. al año sí, sí. de buen clima. ¿Qué le diría, Fernando, a los que nos están escuchando y viendo desde distintos países del mundo, por qué les conviene venir a hacer turismo hoy acá y tenerlo como una propuesta prioritaria para venir a la Argentina? Yo diría que hay algo, el único obstáculo que realmente tenemos es estar lejos y para como estamos lejos, lo más importante es decir que más que estar lejos, lo que tenemos que estar es cerca en la mente del consumidor. Eso es una marca. La marca argentina y lo que vos dijiste que se le iba a permitir al que gane el certamen usar la marca Turismo Argentino, creo que es algo fundamental. Sí. Y en ese camino creo que hemos empezado a transitarlo y fomentando inversiones, y creo que algo fundamental que le pega transversalmente es la alta tasa de interés. Yo creo que con tasas de interés competitivas y lógicas deberíamos poder lograr inversiones que atraigan turistas. Yo diría lo que más puede atraer a Argentina es un muy buen clima, y además del clima meteorológico, el clima y la amistad de la gente. El argentino creo que es muy amigable, es muy sociable, y eso vale sí. mucho para el turista, ¿no? Yo no olvidaría la infraestructura, ¿no? La infraestructura es básica, tenés que tenerla sí o sí, ¿no? Un aeropuerto con piquetes no sirve. Entonces creo que hay cosas que también tenemos que aprender. Así es. Bueno, Fernando, muy interesante tu columna en el día de hoy. A nuestra audiencia los invitamos al ver... Vamos a ver algunos consejos que nos van a estar dando y volvemos en un rato. En un ratito. Estamos aquí con ustedes y estamos ya con una comunicación con Mirta Martín, nuestra corresponsal en Madrid, España, la cual se encuentra en un local de supermercado y nos va a mostrar una góndola la cual tiene productos argentinos y con la simpatía que tiene ella nos va a ir comentando cuáles son esos productos. Hola, ¿cómo te va, Mirta? ¿Cómo estás? Hola, Mirta. Adelante, Mirta. Te escuchamos, Mirta. Sí. Te escuchamos, Mirta. Hola. Qué feliz transmitir desde acá junto con todos ustedes. Estoy en el Carrefour de Argentina. Vamos a descubrir a ver qué es lo que tenemos y qué es lo que se vende en Madrid, en España, de los productos nuestros, orgullosamente argentinos. Y arranco con lo más importante, lo que más nos gusta. Acá va el alfajorcito de dulce de leche. ¿Cómo le vamos a tener un alfajorcito a mano de dulce de leche? Aquí los tenemos. ¿Los vemos? Sí, claro que sí. Ahí están, chicos. Nosotros también los tenemos, así que ya ven, esto no lo extrañamos. También tenemos el chimbote. A ver si se ve bien, lo levanto. Ahí está. El chimbote. Y tenemos el alfajor dulce de leche. Ahí está. A ver aquí. Este. Y el dulce de leche de la marca Marvel. No extrañamos el dulce de leche, chicos. Lo tenemos. Ahora son las galletitas, sí. Ahora el mate, chicos. Miren esto. Estamos escuchando a Mirta desde Madrid, España, mostrándonos en vivo los productos argentinos que en una góndola de un supermercado se tiene allí. Tenemos la yerba, que no nos debe faltar nunca. La yerba tenemos Cruz Malta, a ver cómo se ve, desde ahí más lejos, a ver. Se ve bien. La malta, a ver, aquí le vaso. Y tenemos la unión, chicos. Está bien. El amigo Gruber debe haber puesto lo suyo. Ahí lo dice. Sí. Eso es para los argentinos que se fueron alterados a España. No sé. A ver, ¿qué más les cuento? Miren lo que tenemos acá abajo. A ver, ¿qué voy a sacar de acá abajo, chicos? Miren, como me hacía mi abuela, polenta con papa. La polenta no falta. Te diría. ¿Cómo es eso? La hacía, la que yo le pedía, polenta con pajarito. ¿Qué más? Bueno, y la joya de la corona. ¿Se acuerdan de aquello de eslogan que decían hace tiempo? Bueno, los chicos ahí son muy jóvenes, pero el gran productor que tienen ahí al lado, Roberto Bonfort, que es el mejor de la Argentina, el gran amigo, vos te vas a acordar. Aquello que decía: en las cosas simples está el verdadero sabor de la vida. Así pensamos lo que hacemos. Criolitas. Y también tenemos criolitas para el mate, chicos. Criolitas para el mate. También lo tenemos. En las cosas simples el verdadero sabor de la vida. Bueno, nada más. ¿Qué les muestro? También hay otros bizcochitos acá. El 9 de oro. Estos son los antiguos, ¿se acuerdan? Los que tenían los 70. Lo tenemos hasta sal, mira, celusal, la estoy viendo, celusal. Por ahí está, celusal. Ahí la tenemos. Tenemos de todo, si no nos falta nada. De Argentina, de alguna manera, los que estamos fuera del país, extrañamos que los amigos, la familia, pero productos de alguna manera los tenemos. Y sí, algo se extraña y mucho, el asadito argentino, eso es un poquito difícil, pero por ahí alguna parrilla argentina no la puede brindar. Chicos, un beso gigante para todos desde aquí de Madrid, los extraño mucho, más que mucho, nos tenemos que ver muy pronto, y ya voy a ir rebuscando yo por ahí en algún otro sitio, a ver qué otras cosas buenas tenemos de Argentina, aquí en Madrid, para todo el mundo. Un beso gigante. Gracias. Gracias, Mirta. Muy elocuente toda tu... Muy elocuente toda tu presentación, te agradecemos mucho. Y realmente esto es una motivación para todas las pymes que nos están viendo y que vean de que se puede llegar y que hay productos nuestros en el exterior. Nuevamente, gracias, te mandamos un beso enorme y vamos a una pausa. Gracias, Mirta, nuevamente. Gracias, Mirta. Un beso gigante. Chao, chao. Otro para vos, hasta luego. Hasta pronto. Muy bueno. Chao, Mirta. Si te encantan los desafíos, si querés aprender, superarte, compartir,